Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esta premisa y esta promesa nos encontramos todos los días en este espacio que llamamos Reavivados por su Palabra. Un proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que convoca a hombres y mujeres de todo el mundo a la lectura reflexiva diaria de la Palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 34 del libro del Éxodo. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre que estás en el cielo, te pedimos que estés a nuestro lado al leer, al meditar y también al aplicar el mensaje de tu palabra a nuestra vida. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 34 de Éxodo nos encontramos con un Dios que renueva su pacto. ¿Cómo es? Leamos. Jehová dijo a Moisés, prepara dos tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Recuerdan, como ya hemos visto, que después de haber estado con Dios y de venir con las tablas que fueron escritas por el dedo de Dios, con los 10 mandamientos, y Moisés encontró que el pueblo había hecho un becerro de oro y estaba adorando al becerro en lugar de adorar a Dios. La santa indignación de Moisés terminó arrojando aquellas tablas y quebrándolas. Y entonces Dios renueva el pacto. Por eso dice el versículo 2, prepárate para mañana, sube al monte Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, que no suba nadie contigo, que no aparezca nadie en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes, pasten frente al monte. Y Moisés entonces preparó esas dos tablas de piedra y conforme a la indicación de Dios, se levantó de mañana, subió al monte, llevando en sus manos las dos tablas de piedra. Desde versículo 5 en adelante, nos encontramos con que Dios desciende en la nube y permanece junto a Moisés. Y él proclamó el nombre de Dios. Jehová pasó por delante de él y exclamó. Jehová Dios, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, adoró a Dios. Un Dios que se revela, o sea, se muestra, y esta es la definición de Dios, hecha por él mismo. Dios fuerte, misericordioso, piadoso, para tener ira, es decir, para hacer justicia, se demora, tardo, lento. Ahora, para hacer misericordia, es rápido, generoso. Pero así como hace misericordia, también hace justicia. Nosotros queremos un Dios de misericordia, pero tenemos que recordar que es también un Dios de justicia. El versículo 9 dice que cuando Moisés estaba adorando a Dios, le dijo, Señor, si en verdad he hallado gracia a tus ojos, que vaya ahora el Señor en medio de nosotros, este es un pueblo muy terco, pero perdona nuestra maldad, perdona nuestro pecado y acéptanos como tu heredad. Cuánta humildad, ¿no? Señor, nosotros somos un pueblo terco, dijo Moisés. Perdona nuestra maldad, perdona nuestros pecados y acéptanos como tu herencia. Qué pedido claro y al mismo tiempo contundente. Desde versículo 10 nos encontramos con la advertencia de Dios. Moisés, dijo el Señor, yo voy a hacer un pacto delante de todo el pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual tú estás, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. Yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo,
Guárdate de hacer alianzas con los habitantes de la tierra donde has de entrar para que no sean una trampa en medio de ti. Dios le dice a Moisés con claridad que él está dispuesto a perdonar y está dispuesto a guiar a su pueblo, pero él le pide que no hagan alianzas con dioses ajenos, con dioses inexistentes, con dioses fabricados con las manos o con la imaginación. Es lo mismo que está presente dentro de los 10 mandamientos, cuando dice que no tengamos otros dioses y cuando dice que no nos hagamos ninguna imagen de Dios. Más todavía, versículo 13, derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera. Aquella que representaba a tantos falsos dioses. Dios no convive con los dioses que no son. Y Él no acepta que sus hijos que le adoran quieran convivir con dioses que no son. Por lo tanto, no harás alianza con los habitantes de la tierra, no sea que cuando se prostituyan siguiendo a sus dioses y ofrezcan sacrificios, te inviten y comas de sus sacrificios, o que tomen de tus hijas para los hijos, y al prostituirse ellas tras sus dioses, hagan que tus hijos se prostituyan también yendo tras los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. En otras palabras, dice, no solo quiero que rechaces los dioses ajenos, sino también que no hagas alianza con los pueblos vecinos. Porque si haces alianzas, tarde o temprano vas a terminar participando de sus sacrificios, de sus rituales y de sus cultos. Y más todavía, puede ser también que terminen haciendo casamientos entre quienes creen y los que no creen. Y esa unión de quien cree con quien no cree, o de quien cree en Dios con el que cree en que cualquier cosa es Dios, eso no garantiza la felicidad de una pareja, de un matrimonio, de una familia. El versículo 18 dice, habla de las fiestas anuales, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás pan sin levadura según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Esos panes sin fermentos, porque el fermento es símbolo de descomposición, la descomposición simboliza la destrucción que conduce a la muerte, y ese pan, ese Cristo que fue entregado por nosotros, que sería entregado por nosotros, no tiene nada de descomposición, no tiene nada de fermento, no tiene nada de pecado, es pan puro. Y esta fiesta era para recordar que habían sido liberados de Egipto. Después dice versículo 19, todo primer nacido mío es, y todo macho de tu ganado que sea primogénito de vaca o de oveja, pero redimirás con un cordero al primogénito del asno, y si no lo redimes, lo desnucarás. Habla entonces de que las primicias son para él, el primogénito es para él, en el sacrificio y también en los recursos. El versículo 21 dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansarás, aún en tiempo de siembra y de cosecha, descansarás. El versículo 23 dice que 3 veces en el año se presentará todo hombre tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel. El versículo 27 dice, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo. El versículo 29 dice que después descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos, y al descender la piel de su rostro resplandecía porque había estado hablando con Dios. Y cuando Aarón y todos los hijos lo miraron a Moisés y vieron que su rostro resplandecía, hasta tuvieron miedo de acercarse, que en el contacto con Dios el reflejo del brillo, de la santidad, del carácter de Dios todavía se reflejaba cuando Moisés bajó del monte. Y así termina este capítulo que nos recuerda que Dios renueva su pacto, vuelve a entregar los mismos mandamientos para hacernos privilegiados y responsables de conducir no solo la vida de aquellos días, sino la vida de los hijos de Dios de todos los tiempos. Puede que las culturas hayan cambiado. Puede que algunas de las fiestas ya no sea necesario practicar, sobre todo aquellas que solo ilustraban
que el gran Cordero de Dios había de venir. Y cuando el Cordero de Dios vino, ya no se siguieron ofreciendo aquellos sacrificios, porque el verdadero Cordero daría y dio su vida por todos nosotros. Pero los principios viven y permanecen. Necesitamos acercarnos a Dios con gratitud, con respeto por su palabra, con sinceridad para recibirla y con disposición para cumplirla. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a hacer esto. Señor, te damos gracias por haber renovado tu pacto, por darnos tu ley. Nos sentimos privilegiados y responsables y te pedimos que nos bendigas. Señor, no vamos a salvarnos porque guardamos esos mandamientos. Somos salvos porque Jesús murió por nosotros. Creemos, aceptamos y como resultado de la aceptación de la salvación, porque te amamos, queremos vivir una vida obediente. Bendícenos a todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Gracias por su compañía, por encontrarnos día a día. Les envío un abrazo, tengan el mejor de los días y nos reencontramos mañana, si Dios quiere.